Diversidad biológica del suelo, calidad ambiental y producción de alimentos limpios. Este es un video que hemos elaborado algunos miembros del Grupo de Investigación en Agroecología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Lo hemos hecho con el objetivo de facilitar la formación e información de estudiantes, académicos, agricultores, campesinos y sociedad en general que esté interesada en este tema, y nuestro interés principal es divulgar la agroecología como tal. Mi nombre es Marina Sánchez de Prager y este video se ha basado en un libro que acabo de escribir que se llama Aportes de la Biología del Suelo a la Agroecología, cuyos detalles hemos escrito en el video en caso de que estén interesados en adquirirlo. Para esta conferencia video comenzaremos con una primera parte tratando de establecer un marco conceptual que nos permita ver que esa diversidad biológica surge del suelo vivo y de la tierra viva. Comencemos por ubicar que la tierra viva es un ecosistema que contiene múltiples biomas. ¿Cómo se conforma un ecosistema? Un ecosistema se conforma de suelo, organismos, incluido en los seres humanos, diversidad vegetal, unas condiciones climáticas íntimamente ligadas a estos componentes, una atmósfera y un ambiente propio de cada ecosistema, que luego se hace planetario como tal. Dentro de los ecosistemas se insertan los agroecosistemas, que son fruto de la interacción de los sistemas biológicos y de los sistemas sociales. Un sistema biológico tiene tres componentes: una forma, tiene materia, tiene una organización. Cuando llegan los sistemas sociales, le colocan un nuevo componente: cultura. Como vamos a ver, son saberes, sabores, tradiciones, los que van a mirar, va a ser esa cultura que se va a traducir en el manejo que se le da a los sistemas biológicos por parte de los seres humanos. Veamos algunas de las interpretaciones que hace a, por ejemplo, agricultores como Alfredo Añasco, de lo que es esos agroecosistemas desde la perspectiva agroecológica que participa en las escuelas de agricultura ecológica y de formación de pensamiento ecológico que comparten la universidad y comunidades adscritas a la red de mercados agroecológicos del Valle del Cauca. Este ejercicio de la Escuela de Pensamiento me parece que es muy importante, muy oportuno, y para nosotros como red de mercados, y por eso se viene haciendo de la manera como se viene haciendo, que se ubicara la gente joven de las familias, de las personas que van a los mercados que hacen parte de la red, que son todos de esa base social, que es como la esperanza que nosotros tenemos, de que ustedes conozcan muy bien qué es lo que nosotros venimos haciendo. Los que venimos en esto, la red tiene 10 años. Nosotros existimos hace 10 años, hace 10 años nos reunimos aquí en este sitio a construir lo que ha sido la red hasta el momento. Pero que es muy importante que esta base social joven es la única que puede garantizar que la red pueda continuar y que pueda mejorar lo que nosotros venimos haciendo. Nuestras esperanzas están puestas en ustedes, que podamos seguir por estas metodologías de,
del grupo de investigación en agroecología, de las organizaciones que están apoyando esto, otros grupos que en este momento están reunidos, hay otro grupo de jóvenes que en este momento están en otro proceso también. La idea es que con toda esta juventud podamos contarles, invitarlos a que conozcan más de lo que nosotros venimos haciendo. Hay unas granjas, hay unas fincas muy buenas en este momento, que es la aplicación de todo esto, que se pueda ver en la práctica. Muchos vivimos de esto, nosotros lo venimos haciendo hace años. ¿Qué necesitamos? Que la gente joven se convenza de que esto sí es posible, que esto vale la pena y que esta es la apuesta que nosotros le estamos dando hacia el futuro. Ahora miremos la interpretación desde la ciencia. Entonces, ¿la agroecología qué busca? La agroecología pretende el buen vivir ecosistémico y humano. ¿Qué es ese buen vivir? En paz con la naturaleza. Entonces, dentro de ese objeto de estudio que tiene la agroecología en los agroecosistemas, es muy importante el componente de biodiversidad, el componente de soberanía, seguridad alimentaria, de autonomía, la conservación de los bienes naturales, la adaptación al cambio climático en busca de un planeta sostenible. O sea que ese planeta tiene que estar íntimamente ligado a los sistemas de producción que comienzan desde lo local y se extienden a lo global como tal. La agroecología se fundamenta en los mismos principios que la FAO ha aceptado en esta última década, aproximadamente 2014, y la agroecología, estos fundamentos se van a reflejar en una palabra que llamamos sostenibilidad, donde desde la ciencia, la práctica y el movimiento social se apunta a tener agroecosistemas complejos que conserven los bienes naturales, agua, suelo, atmósfera, donde el ciclaje se privilegia. Hay un factor de incertidumbre, siempre en los agroecosistemas hay incertidumbre, y unos principios sociales y ambientales como justicia social, ambiental, con una visión de futuro, que las nuevas generaciones reciban un planeta donde aún puedan usufructuar esos recursos naturales en buenas condiciones. Hay unos principios económicos de economía, de mercado solidario. La inclusión social y el género son dos componentes muy importantes, y todo esto apunta a que tengamos seguridad alimentaria, soberanía y con unos bajos costos energéticos. Entonces, esa agroecología, a pesar de ser recientemente aceptada como una posibilidad de alimentar al mundo, la agroecología está unida prácticamente a los inicios de la tierra viva. La tierra en sus principios fue inerte y el planeta como tal comenzó a formarse hace, escuchen, 13.500 millones de años. Pero la vida como tal, la primera vida que surge en el agua, surge hace aproximadamente 3.500 millones de años. Y son unas formas rudimentarias. La forma más rudimentaria que nosotros conocemos de la vida son las bacterias como tal. Y así pasa en esa condición, en ese rudimento, en ese microcosmos, 1.000 millones de años. Entre otras cosas, permítame decirles que era una vida sin oxígeno. Tienen que pasar para que aparezcan las primeras células eucariotas, que queremos decir que hay unas nuevas organelas y aparezca la condición pluricelular, deben transcurrir alrededor de 2.300 millones de años desde que surge la vida.
Y por fin, hace más o menos 2.000 millones de años, surge el oxígeno en la condición que lo conocemos de gas como tal. Esa condición va a tener va a ser algo muy importante para poder que un fundamento para que aparezca el suelo, para que aparezca la biosfera, para que aparezca la vida sobre la superficie terrestre. Nosotros pensaríamos que son las plantas las primeras que surgieron, pero realmente las plantas llegan ya a las primeras plantas, ya no hablamos de millones de miles de millones de años, sino que hablamos de 500 millones de años apenas como tal. Y de allí en adelante va a venir todo un proceso evolutivo que va a permitir que la superficie terrestre se llene de vida y que aparezca en los últimos segundos, los seres humanos aparezcamos como tal en diferentes formas, pero como Homo sapiens, aparecemos a sapiens hace más o menos 100.000 años. O sea que por eso hablamos de que aparecemos en los últimos segundos de la vida. Y la revolución verde, como tal la conocemos, primero surge la agricultura, surgen los agroecosistemas hace 10.000 o 12.000 años, y la revolución verde, con todas las manifestaciones que conocemos, surgen apenas hace 70 años. Es muy importante que tengamos esa... O sea, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que los seres humanos primitivos vivimos prácticamente, inicialmente fue de los ecosistemas, porque solamente en los últimos 12.000 años, 10.000, 12.000 años, aparecimos haciendo los agroecosistemas como tal. Veamos esa historia que nos va a llevar a dar la respuesta al tema que inicialmente nos hemos planteado. Entonces decimos que la vida inicialmente era anaeróbica y en el agua. Entonces, luego la vida, para que tengamos hoy ese Gaia como planeta Tierra vivo, fue sufriendo unos hitos evolutivos. Uno de los primeros hitos evolutivos después de tener las células procariota y las células eucariota fue la fotosíntesis oxigénica, que permitió que además de que se produjera biomasa en mucha cantidad, también se produjera oxígeno en mucha cantidad. ¿Quiénes lo hacían inicialmente? Las algas, otros organismos, y luego aparecieron los eco y agroecosistemas como tal, haciendo este proceso mucho más eficiente. Pero cuando ese oxígeno está marcado en color, es que ese oxígeno era una nueva molécula dentro del sistema. Y entonces gaseoso se expandió por todos los espacios y amenazaba la vida anoxigénica. Entonces surge una nueva estrategia, un nuevo hito evolutivo, que es gastar ese oxígeno para que no amenace la vida. Y surge la respiración aeróbica, con todas sus implicaciones, más ATP disponible, que permitió que los seres alcanzaran tamaños gigantescos en algún momento dado, como fueron las grandes helechos, y luego se fuera formando lo que hoy conocemos, nuestros ecosistemas selváticos y nuestros agroecosistemas en la dimensión que hoy los tenemos. Entonces, esos agroecosistemas poblaron la superficie terrestre. Pero para que se diera esa colonización de la superficie terrestre, ¿qué pasaba? Debían ser unos organismos que fueran eficientes en colonizarlo. Entonces aparece una nueva innovación, las raíces de las plantas como tal. Esas raíces
Aparentemente están solas, con sus pelos radicales, con las raíces primarias, secundarias, pero realmente no. Esas raíces nunca están solas. Siempre están acompañadas de poblaciones que van a crear un entorno especial que se llama rizósfera, como ya vamos a ver. Y esas raíces van a estar habitadas por cantidades de poblaciones de organismos. Y sin ellos, el suelo, la formación del suelo y de la vida hubiese sido una misión imposible. Pero definitivamente las poblaciones dominantes en la comunidad rizosférica son las bacterias. Hay algunos datos de conteos que se han hecho donde en un gramo de raíz, por ejemplo, pueden haber 10 a la 11 células bacterianas. ¿Qué quiere decir eso? Que en un gramo de raíz cabría toda la población mundial si tuviéramos el tamaño de una bacteria. Se han encontrado 30.000 especies bacterianas por gramo de suelo. Y estos organismos, a pesar de ese tamaño, recordemos que son procariotas, ese tamaño diminuto las hace que sean muy eficientes porque ellas no tienen órganos reproductivos en términos de metabolismo, en términos de tener, por ejemplo, mitocondrias o aparato de Golgi, no tienen nada de eso. Hacen todo su metabolismo a través de la membrana celular. Entonces, mientras un ser humano tarda 7, 8 horas en hacer su digestión, una bacteria te puede degradar una cantidad de alimento considerable porque ellas no trabajan individualmente, sino que trabajan en comunidades y en poblaciones. Ella te puede degradar en cuestión de media hora o una hora una cantidad interesante de alimento, dejando fuera de eso todo ese sistema enzimático, enriqueciendo el suelo, porque hacen una digestión exocelular. Lo mismo los hongos. Los hongos ya prácticamente, mientras que estas son células pequeñísimas, los hongos establecen un sistema de hifas. Y ese sistema de hifas van colonizando los diferentes sustratos, van colonizando el suelo, y en la medida que lo van colonizando, van proveyendo alimento, van dejando alimento y se van reproduciendo. Entonces, normalmente uno puede contar, ya sea ese poco de túbulos, que son microtúbulos, los que a través de los cuales va haciendo la digestión de los materiales orgánicos, también del material parental. Y esos microtúbulos se van extendiendo, vienen y van, se van enredando. Y por ejemplo, en el caso de un hongo, como los hongos que se asocian en micorriza, en trabajos que hemos hecho, hemos encontrado de hasta 40 metros de esos túbulos que se llaman hifas, por un gramo de suelo seco. Eso quiere decir que cuando los hongos están asociados a las raíces de las plantas, están magnificando el metabolismo, están magnificando la posibilidad de intercambio suelo-planta y por lo tanto la toma de nutrientes. Acordémonos que los hongos de la micorriza le ayudan a la planta a la toma de fósforo, de zinc, que son elementos que son poco disponibles en la naturaleza, a pesar de que estén en altas cantidades, pero la disponibilidad es restringida. Y estos hongos que hacen posibilitan que la planta se vuelva muy eficiente porque penetran alrededor del sistema radical y le ayudan a que estos elementos ya no sean limitantes para el desarrollo de la planta. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá las raíces acompañadas por hongos que se ven filamentos que salen.
Estos son hongos que forman simbiosis con la planta, como lo veremos más adelante, una simbiosis que se llama micorriza. Hay otros hongos, por ejemplo, que trabajan sobre la materia orgánica, y cuando se cae un árbol o algo, comienzan a descomponerlo y presentan unos cuerpos fructíferos. Algunos de ellos son simplemente descomponedores y en otros descomponen, y hay algunos inclusive que son comestibles. Otro grupo que aparece inicialmente en la parte acuática, pero luego aparece, por ejemplo, en los lagos o en los suelos cuando está muy húmedo, son las algas como tal. Y luego otros acompañantes son, por ejemplo, dentro de la mesomacrobiota, por ejemplo, las lombrices. Las lombrices, cucarrones, larvas de cucarrones, larvas de insectos son importantísimos, porque ellos construyen cámaras, construyen conductos. En el video que vamos a ver a continuación, se ve perfectamente una lombriz saliendo de la cámara, y queda ese espacio donde allí se propicia que los microorganismos, el agua, los nutrientes, trabajen intensamente alrededor de la raíz. Bueno, entonces todo ese poco de componentes que hacen, ese poco de componentes van haciendo que el material parental de los sitios donde está surgiendo el suelo, la roca, los pedazos de roca, esos minerales que se forman, esas arcillas, limos, arenas, junto con esos organismos y esa materia orgánica, vayan formando unos agregados. Unos agregados donde influye exudados de la planta, exudados de los organismos como tal, organismos que se están muriendo y botan toda su materia orgánica, y muchos de ellos son mucosos. Agregan los hongos, agregan las partículas, como se puede ver. Este es un hongo que forma micorriza y que va cogiendo todos esos componentes y los va agregando, y va formando primero microagregados que luego se van a transformar en meso y macroagregados como tal. Entonces todo eso va formando una unidad de agregación de suelo que se llama PET o bioagregado, y que va a facilitar enormemente el movimiento de agua, de aire, de nutrientes, de diferentes sustancias, biomoléculas que son complementarias al metabolismo de la planta y que van a permitir que la planta crezca hacia abajo, crezca hacia arriba y forme sus flores y sus frutos, y que se van a expresar en la productividad de los sistemas, de los cultivos, de las plantas como tal, como individuos, pero también dentro del concepto agroecológico de las plantas asociadas, muchas especies de plantas arriba, es señal de muchas especies de organismos abajo. Esa actividad que están haciendo todos esos organismos ahí asociados, como lo veíamos con la lombriz, también lo hacen otros organismos. Por ejemplo, el que en un agroecosistema haya gallinas sueltas andando por los espacios, ¿qué significa? Ellos, al igual que los cucarrones, que las lombrices, que las hormigas, hacen un proceso que se llama bioturbación, y que significa que hay más aire, más espacio gaseoso, más movimiento, y las gallinas con sus patas, con su movimiento, van removiendo el suelo, como se puede ver en el pequeño video que fue filmado en una finca en el municipio de Sevilla.
Elida, ¿me puede contar cómo surgen estas pilas de compost acá en la universidad? Sí, este es un modelo de pila de compostaje que realizan los agricultores en sus fincas utilizando residuos de cosecha, también material, otro material que puedan disponer, incluido excremento, abono, estiércol de animales que tengan en sus fincas. ¿Esa pila tiene alrededor de 2 meses de establecida? Sí, hace aproximadamente 2 meses con los estudiantes del curso de Biología del Suelo se recogió material del campus universitario. Ahí se incluye hojas, tanto de gramíneas, también hay material de leguminosa. Y es un proceso que ellos están haciendo dentro del curso y hacen diferentes mediciones. Allí se puede encontrar desde lombrices, también hay cucarachas, cien pies, los que llamamos cien pies, aunque los cien pies tienen hábitos, son depredadores, lo mismo que las hormigas que también podemos observar. Ya las lombrices, lo que son cochinillas, son más de hábitos saprófagos, se están alimentando, están fragmentando ese material que, y digamos están facilitando el trabajo de otros organismos más pequeños como la mesofauna y también de los microorganismos. ¿Uno podría decir que una pila de compost es un laboratorio de vida, Elida? Sí, allí podemos encontrar de todo, incluido macrofauna, mesofauna, ácaros, colémbolos, diversidad y también microorganismos. Si lleváramos material y hiciéramos y se observara en el microscopio, bacterias, hongos, protozoos, incluido hasta lo que llamamos megafauna, podemos encontrar inclusive hasta ratoncitos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que lo que está ocurriendo en ese suelo son fenómenos y procesos metabólicos. La ciencia, si nosotros hiciéramos un resumen de todo lo que nos enseña la ciencia, tendríamos que partir del sol como nuestra fuente energética más grande en el planeta como tal. Y luego ese sol que va a permitir que haya la fotosíntesis. Y luego con esa fotosíntesis se vayan creando unas condiciones ambientales, oxígeno, agua. Y el ADN de cada una de las plantas que tenemos, de cada uno de los organismos que tenemos, hoy se sabe que tiene unas vías que comparte en su metabolismo. Y hay una serie de intermediarios que se mueven en todos los organismos, llámese una bacteria, llámese un hongo, una gallina, un perro, hasta nosotros como los seres humanos. Y que esos metabolitos van a ser posible que se formen moléculas pequeñas, que se formen macromoléculas que van cambiando dependiendo de la especie. Y también que haya un metabolismo que hoy en día apenas estamos comprendiendo que se llama el metabolismo secundario, le llama. Nosotros le llamamos complementario, porque es el que permite a todos los organismos comunicarse. Por ejemplo, cómo se encuentra un insecto macho con un insecto hembra, llamémoslo insecta. Cómo se encuentra una bacteria macho con una bacteria hembra a través de metabolitos que secretan y que son señales de sexuales para que haya los procesos de reproducción, pero también hay señales de defensa. Cuando la planta o un organismo está en peligro, hay unas señales de defensa que le permiten defenderse ella misma y avisar a sus congéneres que está en peligro. Entonces, prácticamente el suelo vivo es una serie de moléculas que giran alrededor y circulan alrededor del sistema y que se van a expresar luego en una cantidad de propiedades. Entonces, uno diría, ya está todo listo en la parte evolutiva para que tengamos suelo vivo. Pero aún hay otro nuevo hito evolutivo.
El otro evolutivo evolutivo somos los seres humanos que aparecemos, como ya dijimos anteriormente, en los últimos segundos y que van a jugar un papel, o vamos a jugar un papel fundamental en el manejo de los sistemas. A ver, Jairo, ¿usted cuál cree que sea el papel de esos, de esas lombrices, de esos hongos en el suelo? No, yo creo que la acción de ellos ahí en el suelo es comer insectos y que permanezca el suelo fresco y descomponer la materia orgánica y proteger el medio ambiente, todo. ¿Está listo el suelo vivo para albergar y fuera de eso explicar su existencia gracias a la biodiversidad que asegura todos esos procesos metabólicos? Pero ¿qué pasa? El paso del agua a la tierra le significa que esas nuevas plantas, a pesar de sus sistemas radicales, comienzan a tener problemas con algunos nutrientes. Entonces, ¿cómo se van a superar? A través de innovaciones nutricionales, que vamos a ver que vamos a tener un eco muy profundo en la parte sanitaria y ambiental de los eco y de los agroecosistemas. Como se puede apreciar acá, inicialmente y hasta hace algunos años, nosotros pensábamos que las plantas prácticamente accedían a los nutrientes a partir del material parental y de la materia orgánica por dos procesos, que eran el proceso de que esa materia orgánica caía y se reciclaba mediante la actividad de los organismos del suelo, especialmente los microorganismos. Y la otra vía era a partir del material parental en un proceso llamado solubilización, que es el material parental que debido a las condiciones ambientales y a la presencia de organismos con sus ácidos, con sus cambios de pH, condiciones de R2, hace que ellos se desprendan, queden libres y vengan a ese reservorio disponible para la planta que complementa la mineralización que, como ya lo dijimos, es netamente biológica. Entonces en eso nos centrábamos, en ese par de procesos metabólicos como tal. Y justificábamos, por ejemplo, que era necesario para elementos menores, por ejemplo, aplicar fertilizantes de síntesis química industrial. Hoy la ciencia nos ha enseñado que hay una serie de innovaciones que las plantas y todos los organismos asociados a ellas y asociados al suelo, fueron desarrollando. Hoy sabemos también que alrededor de esa rizósfera hay una gran cantidad de microorganismos promotores de crecimiento, le llaman PGR, que producen en sus exudados moléculas de carácter hormonal, que le ayudan a la planta a crecer más rápidamente y fuera de eso, moléculas de defensa, que hace que otros microorganismos crezcan muy lento o elimina otros microorganismos de su entorno. Hay microorganismos antagonistas, allí alrededor de la rizósfera hay una alta actividad antibiótica, hay enzimas. Estas poblaciones de que estamos hablando, no es que llegue un hongo ya o una bacteria y vayan a atacar o a defender a la planta, sino que ellos se mueven dentro de un concepto de poblaciones que se llama quorum sensu. Todo esto sucede en medio de la biodiversidad, en esa biodiversidad que permita que haya moléculas que digan que es el momento de la defensa, que es el momento de la floración, que es el momento de la fructificación. O sea, la planta arriba y abajo funcionando como un todo, a través de un lenguaje molecular. Y por ejemplo, algo que no comprendíamos muy bien era la situación del hierro, que es tan importante en la fotosíntesis y en la nutrición. Hoy en día sabemos
que hay organismos que forman, por ejemplo, bacterias que forman, secretan unas moléculas que quelatan el hierro, el manganeso, el zinc y el cromo y se lo dejan a disponibilidad de la planta. Y hoy también sabemos que hay otras plantas que producen fitosideróforos, o sea, aquellas cuando están en condiciones limitantes, lo que hacen es que secretan estas moléculas que les aseguran que ellos puedan tener a disponibilidad estos nutrientes que en otras condiciones serían limitantes. O sea, prácticamente esas innovaciones nutricionales aseguran la homeostasis de los ecosistemas y agroecosistemas. Y eso, esa parte nutricional se va a reflejar en la parte sanitaria. Hoy hay unos estudios bellísimos donde esa comunicación arriba y abajo permite que la planta arriba y abajo permanezca sana y fuera de eso la parte ambiental. Hay una economía del carbono, hay economía de agua, hay economía de nutrientes. Todo esto hoy lo podemos expresar gracias a una larga evolución. Veamos algunos ejemplos de esas innovaciones tecnológicas. Hablamos de la micorriza, como esos hongos, todo esto que rodea la planta, que lo vemos azulito u oscurito, son hongos. Cuando hablábamos de 40 metros, esos 40 metros se distribuyen, salen, miren, estos son pelos radicales, supera la distancia que alcanzan los pelos radicales de la raíz y se extienden en el suelo, donde van formando bioagregados, van captando nutrientes y se los traen a la planta, en un viene y va, es un devenir. Entonces esta planta, fuera de tener los microorganismos, de tener este escafé, es una raíz, pelos radicales, que con esto captaría nutrientes hasta acá, hasta este volumen de suelo. Esto le permite que el volumen de suelo para captar nutrientes de la planta sea mucho mayor. Ese tipo de simbiosis es una micorriza que se llama micorriza arbuscular. Es la que más encontramos en las plantas que cultivamos. Hasta el punto que hay plantas que son micorrízicas obligadas, como es el caso del café y de los cítricos, que los hemos estudiado y comprobado que sí, que son micorrízicos obligados. Hay otro tipo de micorriza que se llama ectomicorriza. Es el que forman los pinos, los cipreses, y se llama esto porque el hongo aquí, este hongo aquí, acá, hace esto, forma un manto. Esto blanco que vemos es el hongo, y todo ese manto, además de proteger las raíces del pino, en este caso estamos viendo que también prácticamente le lleva los nutrientes a estas plantas, hasta el punto que donde sembramos pinos, cipreses, eucaliptos, siempre tenemos que estar pensando en una práctica de micorrizar. Estos son unos ejemplos de innovaciones tecnológicas, biotecnológicas, que surgieron a través del proceso evolutivo, de las plantas, de los adaptándose a esa parte terrestre. Otro de los ejemplos de las innovaciones biotecnológicas es el caso de los nódulos que albergan bacterias fijadoras de nitrógeno, en este caso se llaman los rizobios. Y aquí los tenemos con una leguminosa, miren la cantidad de nódulos, estos son los nódulos y están registrados en leguminosas. Por ejemplo, en este caso que hicimos este estudio, había más de 100 kilogramos de nitrógeno hectárea tomado por estos nódulos y llevado a la planta. ¿En qué se traducía? Prácticamente esta planta no necesita de fertilizaciones con urea. Esta planta con los rizobios que están en el suelo y formando una simbiosis efectiva, es capaz de tener una producción de excelente calidad sin acudir a la parte fitoquímica. Concluyamos entonces, porque la vida en la tierra, allá en el suelo y en la parte aérea, gira alrededor
de lo que hemos llamado ciclo del carbono, que es el ciclo de la materia orgánica. Todos los organismos que habitamos en el planeta Tierra somos los organismos del carbono. Y podríamos condensarlo así: el carbono se mueve entre CO2, biomoléculas, y biomoléculas que nos sirven de alimento o que permanecen como biomasa en los ecosistemas, y toda la que va cayendo, la que consumimos, los restos, los residuos, van a sufrir un proceso de mineralización por estos procesos metabólicos que van a hacer que nuevamente esas moléculas se descompongan y lleguen a minerales, a biomoléculas sencillas que van a alimentar nuevamente el ciclo. Esos procesos, cuando esos procesos están ocurriendo en un ambiente que recordemos que este proceso, este ciclo del carbono terrestre, está muy ligado a que esa capa de ozono, a esa fotosíntesis como tal, pero cuando los sistemas, como al ser este es un ciclo, hay también desprendimiento de gases. Es natural que se desprenda CO2, que se desprendan óxidos nítricos, que se desprenda metano. Lo único es que cuando un sistema está balanceado, como está en equilibrio, como dinámico, en un equilibrio dinámico, como es lo que propicia la agroecología a través de la diversidad, tanto del suelo como de la parte aérea, entonces eso que hace que haya menos GI, o sea, gases con efecto invernadero dentro del sistema. Entonces, por eso la agroecología se considera como un proceso, una herramienta fundamental para mitigación de cambio climático. Allí fuera de esa mitigación del cambio climático, al tener esa biodiversidad, son sistemas que tienen altas cantidades de oxígeno, agua, o sea que son sistemas donde está circulando la vida en todas sus manifestaciones y donde realmente se propician condiciones para un equilibrio dinámico, para lo que llamamos homeostasis del sistema. Y eso nos lleva a concluir que suelo, agua, ambiente, vida terrestre, en el suelo, todo es una sinfonía que se interpreta abajo, arriba, abajo, en un devenir propio de los ecosistemas y agroecosistemas. Nos es imposible que hablemos de suelo o de parte aérea sin considerar el agua, sin considerar el ambiente, sin considerar la biodiversidad. Por eso, entonces, nosotros nos decimos, ¿cómo comprender los agroecosistemas? Entonces, los agroecosistemas, si los miramos desde el suelo vivo y desde la biodiversidad, tenemos que verlos en un entorno que asegura un equilibrio dinámico, donde el oxígeno, el agua, el CO2, la temperatura, la humedad, aire, GI, gases, van a propiciar, fuera de esas condiciones de que haya sistemas productivos, agroecológicos, alimentos limpios, salud ambiental y humana, van a propiciar que haya condiciones que aseguren planeta para el futuro, planeta para las generaciones que nos preceden. Por eso prácticamente decimos que la tierra viva y el suelo vivo se construyen bajo la diversidad biológica que modifica el clima y los ambientes. Ese es un lema de la SEA, de la Sociedad Española de Agroecología, tiene un lema de cultiva tu clima. Ese lema es válido y ese cultiva siempre tiene que hacerse bajo el concepto de diversidad biológica. Y ese concepto de diversidad biológica y al considerar que nosotros somos los organismos del carbono, o sea que somos materia orgánica, entonces ese ciclaje de esa materia orgánica,
comienza en ese ciclaje acá en el suelo vivo, está íntimamente ligado a biodiversidad. A través de ellos circulan nutrientes entre especies, entre el ambiente y el suelo y el ambiente, y eso se nos asegura una productividad, frutos. Y esa productividad tenemos que, por eso decimos que el concepto de agroecosistema en agroecología supera el concepto de la finca y llega al entorno de los sistemas, además de que en los seres humanos, actuando acá a través del manejo que dan los seres humanos en el proceso de la cultura, la compra para la alimentación del campesino, aquellos productos que no ha logrado obtener en su finca, y los consumidores urbanos y rurales en el proceso de compra de los alimentos. Este es un ejemplo del mercado agroecológico, de la red de mercados agroecológicos del Valle del Cauca. Este mercado funciona en Cali. Cada 8 días allí llegan los agricultores de diferentes veredas y los consumidores acudimos allí por diferentes motivos. Ya ellos nos llaman los amigos consumidores fieles que llegamos allí, y eso se va, de acuerdo con nuestra cultura, se va a traducir en el tipo de alimento que consumimos, ¿no? Desde, para la cultura nuestra, los frijoles, hasta la cultura desde España, o la cultura cubana, o la cultura del Ecuador, del Brasil, que van a ser alimentos preparados donde comienzan los sabores y olores campesinos que, independiente de donde estemos nosotros en el mundo, no nos permite desprendernos de nuestra tierra, de nuestra cultura. Y por eso, siempre cuando se trata el tema de sanidad ambiental, o sanidad vegetal, humana, animal, tenemos que partir de un suelo sano y hacer el círculo y el ciclaje, que un suelo sano da origen a una planta sana, a un animal sano, a un hombre sano y a un ambiente sano. Y esto, un maestro como Chamusso, cuando estudiaba que unas plantas eran más atacadas por insectos y por enfermedades que otras, nos dejó este legado. Esta frase: un mayor o menor ataque a las plantas por los insectos y enfermedades depende de su estado de equilibrio nutricional. Y ese equilibrio nutricional parte de un suelo sano. Pensamos entonces que aquí tenemos todas las bases de lo que va a ser posteriormente la calidad ambiental y la calidad de los alimentos que consumimos y que van a finalizar en nuestra salud, en nuestra presencia más amigable con el ambiente y en un planeta que tanto nos necesita en este momento. En una segunda parte abordemos el tema de la diversidad biológica del suelo y calidad ambiental. Esa calidad ambiental está inmersa en el concepto de sostenibilidad desde la perspectiva agroecológica, la cual se ha definido como atender a las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras dentro de un equilibrio entre crecimiento económico, cuidado ambiental y bienestar social. Esa sostenibilidad es fruto de los componentes del suelo, de esa parte abajo y arriba, donde surgen una cantidad de cualidades que solo se pueden explicar desde la complejidad, desde la asociación de factores. Por ejemplo, salud. La salud del suelo y la salud agroecosistémica
están íntimamente ligadas y está explicado, es por el todo. Lo mismo el concepto de resistencia de un agroecosistema, los cambios, de resiliencia, de permanecer en el tiempo, de productividad, de fertilidad del suelo y de calidad ambiental y calidad del agroecosistema desde el punto de vista de propiedades emergentes que explican todo el agroecosistema como tal y luego se relacionan con la parte social a través de la autonomía, por ejemplo, la autonomía alimentaria, la autonomía por componentes que se necesitan para producir y que se obtienen de la misma finca y que luego se van a reflejar en la soberanía, seguridad alimentaria y, como ya hemos dicho, en la autonomía de los campesinos y de las comunidades para ser autosuficientes. Los monocultivos, la deforestación y el manejo antrópico equivocado han llevado a la aceleración del calentamiento climático, al cual contribuyen los denominados gases con efecto invernadero, GI, los cuales han sido estudiados por el Grupo de Investigación en Agroecología en fincas y se ha corroborado que la agroecología mitiga el cambio climático e influye positivamente en la disponibilidad de agua, en el almacenamiento de la misma, en la biodiversidad vegetal, microbiana, animal. Nuestro investigador Juan Carlos ha sido parte del grupo de investigación donde se ha podido corroborar todos los efectos positivos de la agroecología. Los sistemas agroecológicos están compuestos o dentro de su estructura tienen más biodiversidad debido a que están compuestos de diferentes estratos, digamos plantas de alto porte, plantas de mediano porte y plantas de bajo porte, y ellos, la forma en la que obtienen su alimento es a través de la fotosíntesis y ese proceso requiere de una alta cantidad de carbono. Entonces ellos toman el carbono que está en la atmósfera, entre ellos el CO2 y el metano también, y lo fijan en sus estructuras, como pueden ser las hojas, el tronco, las raíces, y fuera de eso toda la biodiversidad que está asociada a ellos, principalmente microorganismos. Ellos también se nutren de este carbono que ellos pueden quedarse en la hojarasca que queda en el suelo. Esta hojarasca que está en el suelo también permite que haya mayor humedad en el suelo en momentos de bajas precipitaciones, pues vamos a tener mayor disponibilidad de humedad en el suelo, y eso es, en comparación con un sistema convencional, pues es una de las ventajas que tienen estos agroecosistemas sostenibles. Tenemos la menor temperatura que se puede tener dentro del agroecosistema debido a que pues, toda esta diversidad en plantas genera una gran cantidad de vapor de agua que puede ser digamos que la temperatura por eso se reduce en comparación con un sistema convencional, y también dentro de la biodiversidad que podemos encontrar en estos agroecosistemas sostenibles no solamente están los microorganismos asociados a las raíces, a las diferentes partes de la planta, sino también organismos benéficos que pueden ser polinizadores, pueden ser controladores biológicos. Digamos que toda esta biodiversidad está sustentada principalmente por la gran cantidad de biodiversidad vegetal que podemos encontrar en el sistema. Y digamos que las evidencias que podemos encontrar es que la captura de carbono en un sistema agroecológico es mucho más alta que en un sistema convencional, por lo que ya había mencionado antes, hay mayores estructuras que están compuestas de carbono y por esa razón son unos sumideros de carbono muy eficientes. En esta tercera parte abordamos el tema de diversidad biológica del suelo y la producción de alimentos limpios. Desde la perspectiva agroecológica, los alimentos sanos, los que llamamos limpios,
se producen a partir de agroecosistemas sanos, a partir de suelo sano, que da origen a plantas y animales sanos, a un ambiente sano y por lo tanto a unos seres humanos sanos. Y cumplimos con las palabras de Hipócrates, que nos ilustran que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Bueno, un alimento limpio es un alimento que ha sido cultivado bajo sistemas agroecológicos, ha sido cultivado con agua limpia, también digamos un agua de buena calidad, están libres de productos de síntesis químicas y están en sistemas agrobiodiversos. Dentro de estos productos, también en los productos agroecológicos, algunas evidencias han mostrado que son productos que también tienen propiedades nutricionales y nutracéuticas. Bueno, en el mundo se han estudiado hasta 250.000 plantas que son para uso humano. De estas se puede decir que hay unas 7.000 plantas que han sido utilizadas a lo largo de la historia en la alimentación humana. Sin embargo, debido a diferentes factores, tanto de factores económicos, políticos, sociales, han hecho de que de esas 7.000, actualmente, solamente 4 especies, prácticamente que son cereales, que son arroz, trigo, maíz y papa, dependa más del 80% de la dieta a nivel mundial. Pero, ¿qué pasa con las fincas agroecológicas? Las fincas agroecológicas son fincas agrobiodiversas, son fincas en las cuales la cantidad de productos que tienen para uso alimenticio son más de 100 productos, de las cuales hay muchas de estas especies que son especies subutilizadas, especies que han sido relegadas debido a lo que decía anteriormente, a todos estos factores, digamos, que han quedado, como han salido de los mercados y han quedado por fuera. Sin embargo, muchas de estas especies que se cultivan en estas fincas agroecológicas son especies nuevamente con gran potencial nutricional, son especies ricas en hierro, son especies ricas en calcio, con muchas vitaminas y también la parte nutracéutica. Esta parte nutracéutica o la planta en sí, que cumple una función no solo de nutrir, sino que también tiene la función de ayudar a prevenir o incluso a curar algunas enfermedades. Y como tal, dentro de todo este abanico de las especies que tenemos en las fincas, tenemos muchas especies que tienen entonces ricas en carotenoides, ricas en polifenoles, en antocianinas, en betalaínas, en clorofilas. Entonces todas estas, digamos, todo este como tal, nos ofrecen un arco iris para realmente poder alimentarnos. O sea, no solamente basar nuestra dieta en esas 4 especies, como les decía anteriormente, sino que tenemos en los productos agroecológicos toda una oferta, que no solamente, digamos, esa oferta está para el consumo de sus propios productores, como para en los mercados agroecológicos también ellos poder ofrecer esos productos a los consumidores de las zonas urbanas o los consumidores finales. A partir de las 3 partes que hemos presentado, lo que es biodiversidad del suelo, calidad ambiental y alimentos limpios, podríamos concluir que la agroecología es estrategia que contribuye a la sostenibilidad social, económica y ambiental, desde lo local hasta lo global. Requiere el reconocimiento y apoyo gubernamental y ciudadano para generar e implementar políticas públicas que permitan su adopción en tiempos más rápidos de lo que hasta el momento hemos conseguido.